Queridos amigos, estamos desde el Autódromo de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos porque aquí se corre la última fecha, la fecha número 14, carreras 3 y 14, la fecha número 7 del TCR Sudamérica aquí en este Autódromo Entrerriano, un circuito especial que recibe a la categoría sudamericana que tendrá el desenlace del campeonato entre Pepe Oriola, el español que lidera el certamen, y el brasileño Rodrigo Digo Baptista. Los dos han ganado tres competencias cada uno y allí están en la pista con estos autos. Pepe Oriola con Honda, Rodrigo Baptista con Audi, en una categoría que tiene el debut de, o por lo menos la presencia de Dorian Mancilla, el piloto con experiencia en la Copa Porsche Internacional, que corre con el auto número 170 con el Honda. Y estará también Juan Pablo Besone, que ya corrió. Está ahora sobre un Honda del equipo Martino. Todo preparado. Ahí estamos viendo a Digo Baptista. Ya dentro del Audi. Recibiendo las últimas instrucciones. Observen el interior del auto, ¿no? El tablero conserva el tablero original. Se le adiciona el tablero especial de competición. El volante. Obviamente más larga la palanca de cambios, Leo. Sí, un auto espectacular, ¿eh? Esa ruedita amarilla debe ser para darle freno, sí, ¿no? El pasarle regulador de frenos. Es un auto fantástico. El campeonato es liderado por Pepe Oriola con 233 puntos después de la clasificación. Le lleva 13 a Rodrigo Baptista. Baptista larga primero y Oriola larga segundo. Y el tercero que tiene posibilidades matemáticas es el que se acomoda ahí tercero, que es Rafael Reis. Mauricio está delante del auto número 13. Está a 25 puntos. Así es, lo estaba observando y escuchando atentamente ustedes de lo que está este auto, que es increíble. Bueno, digo, ante una gran oportunidad. Sí, con certeza. Largada da pole que a gente queria. E com certeza é isso que a gente vai tentar agora buscar pela vitória. Então vamos fazer nosso trabalho aqui e buscar essa vitória pra gente. Que pudiste aproveitar em estos 10 minutos? É muito difícil, é só para ver se o carro tá bom, se tá tudo certo. Mas acredito que sim, o nosso carro tá muito bom aí pra corrida e vamos brigar agora. Buena final. Obrigado, graças. Ahí está la palabra de Baptista. Detrás está Pepe Oriola. Auto 74, Mauri, sí. La palanca me parece que es el freno de mano, porque el cambio lo tiene con el pad del Jeep, claro. Exactamente, está, ¿no? Tiene exactamente. Un freno de mano, es esa palanca larga que tenía. Sí. Bueno, Pepe, llega el momento de la penúltima final. Estás ante una gran oportunidad, pero el rival está adelante. Sí, la verdad que la clasificación, Rodrigo, hizo una muy buena vuelta. Yo también, estamos muy igualados. Pero bueno, sin presión, voy a intentar hacer una buena salida, como he hecho durante todo el año, y luego gestionar la carrera, así que con todo. Hoy me decías que no es tu fuerte la clasificación, ¿qué en carrera? Bueno, eso no es a mí a juzgarlo, sino a otra gente, pero bueno, he demostrado que en carrera siempre voy para adelante, y espero hacer lo mismo esta vez. Lo mejor. Gracias. Ahí está la palabra de Pepe Oriola, auto 74, están los vehículos ya engrillados para esta penúltima de la temporada 2021. Dale, Fer. Porque dicen que el colmo de un cartero es que cuando tiene Franco va a caminar. Y ahora yo le pregunto a Leo Girolami, ¿tiene un día libre y viene al autódromo? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, un poco de lo mismo, ¿no? Disfrutando de automovilismo, acompañando al TCR South America en su primera temporada. Y bueno, disfrutando también de ver amigos, también Pepe Oriola, que está disputando el título. Es un piloto muy reconocido en Europa y con el cual he hecho una amistad. Lo mismo con Digo Baptista y bueno, también estaba cerquita, estaba en Córdoba y aproveché para, bueno, cerquita, 800 kilómetros, ¿no? Pero aproveché para venir
a ver esta categoría que está creciendo mucho y que en definitiva es los mismos autos que nosotros corremos en el Mundial de Turismo. Eso mismo, para explicarle a la gente, estos autos son los mismos del TCR europeo, la misma manera de manejar, todo igual, Beu. Exactamente, es el mismo auto, obviamente estos autos quizás tienen 1 o 2 años de uso, nosotros tenemos las últimas actualizaciones en el Mundial, pero en sí el reglamento técnico es exactamente el mismo. Y bueno, está bueno para los jóvenes, yo siempre remarco que ojalá hubiese tenido yo la oportunidad cuando crecí en el automovilismo de Argentina de poder medirme con los mismos autos que corren el campeonato del mundo, porque eso te permite crear una escalera con Europa, que hoy en Argentina no está y estaría muy bueno que se pueda implementar para el futuro. Bebu, gracias. Gracias y un cariño para todos. La palabra de Néstor Girolami. Bueno, ahí está el Bebu. También está Esteban Guerrieri. Los dos ya lo habíamos mencionado a la hora de clasificar, que estaba Esteban. Los dos están siguiendo atentamente esta categoría que lo tiene como protagonista a nivel mundial. Con esta imagen, con la grilla, hacemos la pausa y enseguida volvemos desde Concepción del Uruguay. Jeep Compass. Asumir control de tu libertad. De TCR South America. Todo listo para largar. Allí lo vemos a Rodrigo Baptista. Este Audi está impresionante, ¿eh? Con los colores de la bandera de Brasil en los espejos. Allí lo vemos a Pepe Oriola con la bandera española. Ahí está el Bebu Néstor Girolami, ganador en el Mundial de Turismo. Mirá quién está. ¡Hola, Colo! Está trabajando el Colo Rosso. Y probablemente la temporada que viene sea piloto, ¿no? Piloto del TCR sudamericano, ¿no? En el equipo Escuadra Martino. ¿No? Piloto regular. Bueno, se termina la temporada sin pole position del Pepe Oriola, lo cual es llamativo también porque ha sido el dominante de todo el campeonato. Y bueno, no pudo lograr la última clasificación. Mirá el Peugeot. La leyenda, Ernesto Tito Besone. Allí está con este Peugeot inmaculado, ¿eh? Uno de los autos más bonitos y uno de los últimos que se ha incorporado. Este Peugeot que atiende Oscar Finecchi con su equipo para la escuadra PMO Racing Peugeot. La próxima semana va a llegar el segundo auto Peugeot a la Argentina. Están llegando también un Lican Comas, estarán llegando 2 Renault que irán a Brasil. Se suma con 2 Honda la próxima temporada del Crown Racing, equipo de Cacabueno, que todavía no ha confirmado pilotos. Todavía está la expectativa a ver si Cacá se suma también. Sí, Fer. Problemas en la bomba de combustible para Fabricio Pessini, que está en la calle de boxes, no va a ser de la partida. Uy, qué pena con el Link & Co. Ahí está, vehículo que fuera campeón en su momento. Ahí está el puntano Fabricio Pessini con ese auto número 113, también muy bonito. Un piloto menos, bueno, una pena realmente cuando estamos viendo al piloto de Mataderos, a Juan Pablo Besone, uno de los hijos de Tito. Este es el auto 16 del brasileño Fabio Casagrande. Y en los boxes está Máximo Garbín, que es un delegado técnico de la WSC, empresa creadora del concepto TCR, de la World Sport Council, y vino a trabajar a Córdoba con el nuevo Toyota, que estuvo probando el otro día por primera vez con Matías Rossi. El próximo lunes vuelve a salir a la pista, tengo entendido que es el próximo lunes, y también por lo que tengo entendido, hay intenciones de homologarlo en abril próximo. De homologarlo, hay que ver si la homologación definitiva, que es por 3 años, o una homologación provisoria, que lo que te permite eso es correr, pero no sumar puntos para el campeonato. Bueno, se está trabajando el auto, por lo que nos comentaban. Es hermoso el auto. Además de ser hermoso, tiene una muy buena manufactura. Es un auto que nació muy bien y que no hay que hacerle demasiados retoques para recibir la homologación. Se ha hecho en Córdoba por el equipo Toyota Gazoo Racing. Exacto. En Argentina. Y para el mundo. Y ya tienen 3 autos en los talleres de Córdoba. Uno, para cuando se busque la homologación, deberá viajar a Suiza para ser sometido al túnel de viento, al dínamo, y otros ensayos para
recibir esa homologación que le permita correr. Gran trabajo de Darío Ramón, de ahí su equipo, para hacer este auto, como vos dijiste, al mundo. El usuario que quiera correr con esa marca, él lo podrá adquirir. Allí van, veremos. Hay muy buena, por ahora no tenemos cantidad, pero hay muy buena calidad, sin ningún tipo de duda. Y este torneo es a modo de presentación, sin ningún tipo de duda. Ahí está la grilla, Leo. Rodrigo Baptista y Pepe Oriol alargando en la primera fila. Rafael Reis junto, bueno, a Fabricio Pesini, que no lo va a estar haciendo por el problema de la bomba de nafta. Dorian Mancilla con Ernesto Tito Besone en la cuarta fila. Juan Pablo Besone con Fabio Casagrande. Juan Pablo Besone con un Civic de la escuadra Martino. Y cierra la grilla de partida Adalberto Baptista, campeón ya del TCR Trophy. Bueno, tenemos una grata noticia. Mirá quién viene ahí, El tipo está de vacaciones, tranquilo. Nosotros lo sumamos a esta transmisión a quien peleó hasta la última fecha el campeonato del mundial del WTCR, el señor Esteban Guerrieri, mi ex vecino. ¿Cómo anda, amigo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Muy bueno, bien. Qué linda, linda categoría. Yo decía, por ahora no hay cantidad, pero calidad sobra. Sí, bueno, esta fecha quizás es la fecha que menos autos vinieron, pero sí, hemos tenido entre 12, 14 autos, pero sí, la calidad fue muy buena porque estuvieron los primeros 8 en un segundo y bueno, muy, muy pareja con 4 marcas en los primeros 6, así que bueno, ahora vamos a ver porque se define el campeonato dentro de esta carrera y la de mañana. Qué lujo tenerlo a Pepe Oriola, ¿no?, en el campeonato sudamericano. Esteban, buenas tardes, porque es un piloto muy reconocido a nivel mundial, Pepe, en autos de turismo. Sí, Pepe va muy bien. De hecho, competimos juntos en el Mundial hace unos años, cuando yo arranqué, 2018. Después, bueno, por diferentes razones él no pudo continuar en el Mundial. Y ahora, bueno, se vino para Sudamérica para tratar de competir en este campeonato y volver, digamos, a reactivar su carrera deportiva. Así que bienvenido sea. Y sí, es un lujo. Es un gran piloto, una muy buena persona, así que desearle lo mejor. El lujo es tenerlo al señor Esteban Guerrieri. ¿Cuánto pasó de aquel campeonato de Fórmula Renault? Era un pibe ese. Año 2000. Ganaba todos los domingos. Año 2000. Pero bueno, 2000, pasaron 22 van a ser. 22 años. Eras un nene, ya sos papá. Bueno, todo listo. Se va a largar el pie derecho que va y viene, quedará firme en el fondo cuando se apague la luz. Se enciende el TCR sudamericano. Todo preparado, mano a mano entre Pepe y Rodrigo Baptista. Se largó y pica en punta por afuera Pepe Oriola. Uy, con buena diferencia. Le ha sacado al Audi de Baptista, que largaba por la polva rumbo a la primera curva del circuito. Miralo a Tito Besone, como un pibe, va por afuera. Primero Pepe Oriola, va Besone por afuera. Lo encara al auto de Dorian Mancilla. Está quinto Tito. Epa, se le movió a Pepe, Sí. Se puso feo. Sí. El Audi va. Uy, Tito afuera. Guarda el piso. Sí. No, que te decía que no tiene nada para perder, Baptista. Bueno, mirá, fíjate, ahí va. El sector 1 va muy rápido, Baptista. Va Digo por afuera, va Pepe por adentro, pero ojo que Oriola sabe todo, ¿no? Y es aguerrido, no le va a regalar nada. Pelean el Honda y el Audi. Mano a mano han quedado los líderes del campeonato. 3 victorias cada uno en esta temporada. Esa era la imagen del auto celeste de Doria Mancilla, Leo. Se tenía fe, porque lo había anticipado. Largué bien en todas las carreras, Pepe Oriola. Rápidamente manoteó la punta. No sé si es la posición más cómoda para él, porque estar con quien está más necesitado de acortarte distancia en el campeonato a las espaldas no debe ser para nada tranquilizador, ¿no? No, para nada. Fíjate cómo lo trae, como te digo. Baptista no tiene nada para perder, lo va a ir a buscar. Es muy rápido el Audi en el sector, el primer y segundo sector. Y bueno, ahora Pepe está así, como a la defensiva hoy. Ojo con Doria Mancilla, que está a la cola de Rodrigo Baptista con el Honda, de la escuadra Martino. Linda pelea, 3 marcas en los 3 primeros lugares. Ahí veíamos también a Rafael Reis, otro de los ganadores, ganó la carrera. Es de 2 pilotos, ya van a cumplir la primera vuelta, ya lo hacen por recta principal, gana Oriola, medio segundo le ha sacado Baptista, tercero Doria Mancilla, cuarto Rey, quinto está Juan Pablo Besone por delante del papá de Tito. Sí, con estos resultados, con estas posiciones estiraría la ventaja a 18 puntos Oriola respecto de Baptista, cuando van a quedar 25 en juego para el día de mañana. Bueno, no está muerto quien pelea. Mañana vamos a tener una definición espectacular. Seguramente de terminar así esta carrera, la primera de las 13 vueltas.
Allí está Londa por delante, lo mira por el espejo, lo tiene soldado a Batista. Sí, atención al calor, porque hace muchísimo calor ambiente. 33 y 39, ¿no?, en la pista. Exacto, sí, y acá, como decíamos, Batista va a ir por todo, y bueno, los neumáticos sufren, así que hay que estar atento a bueno, al desgaste del neumático de mitad de carrera en adelante. Hace un ratito Bebu Gironami decía que el auto es exactamente igual al que corren ustedes. Ustedes por ahí tienen las actualizaciones, pero... Es todo igual, el reglamento, todo. ¡Ay, Pepe! ¡Qué era Pepe! Viene dejando todo. Colgado viene Pepe, tratando de desmoralizarlo ya en la primera vuelta, o por lo menos de perder el contacto para que no haya fricción, ¿no?, en la pelea por el lugar. Sí, bueno, mire también Mancilla cómo viene haciéndole luces. Bien, Dorian tiene experiencia, ha corrido en la Copa Porsche, ahí está, no le pesa para nada, Dorian, que está a la cola de Batista. Sí, pero para contestar tu pregunta, Marcelo, sí, el TCR, claro, son todos los autos exactamente iguales, o sea, la actualización que vos hablás es una actualización que, por ejemplo, Honda la fabrica y la tiene opcional para cualquier cliente, no solamente para el Mundial. Entonces el auto es prácticamente igual, como es un concepto, que el WTCR, por así decirlo, es la frutilla del postre, claro. Ahí las fábricas apoyan a sus pilotos, en este caso yo, Bebu y bueno, Thiago y el otro chico, pero prácticamente es el mismo auto para todo el mundo. Bueno, ahí lo tenemos a Pepe, mira, con la cámara a bordo, va a ser, mira el espejo permanentemente, el izquierdo lo va relojeando Pepe para ver dónde está Rodrigo Batista. Pero se le escapó, Bien, 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 buen trabajo, Pepe. Las primeras vueltas normalmente de estos autos soltás bastante el tren trasero para que después cuando se desgasta el neumático delantero se equilibre. Así que por eso lo vemos moviendo bastante el volante. ¿Compuesto blando esto de la goma, no? Sí, es un compuesto bastante blando. De hecho, es prácticamente igual al que corremos en el Mundial. Nosotros corremos con Goodyear, aquí el fabricante es Dunlop. Pero la sensación que yo tuve cuando corrí en la carrera Endurance fue prácticamente igual. El que habla es Esteban Guerrieri, piloto del WTCR, del TCR, mejor dicho, así debe ser, o WTCR, que está aquí con nosotros, piloto que defiende a Honda en el Campeonato Mundial. Estamos recorriendo la tercera vuelta, falta una decena de giros por ahora. Pepe está tranquilo, estirando la ventaja en el campeonato, el español, un especialista. Y Divo lo corrió hasta donde pudo, pero me parece que ya se le complicó, Y Esteban fue uno de los poleman de esta temporada, porque aquella carrera de Endurance como invitado de Zapac se quedaron con la pole position, pero después apareció la incertidumbre con la durabilidad del neumático, que sorprendió a más de uno. ¿Qué puede pasar acá? Sí, bueno, eso fue en Curitiba, donde el asfalto era muy abrasivo y sí, de hecho tuvimos algunos inconvenientes, pinchamos un neumático en carrera y nos privó de poder pelear por la victoria. Y esta pista, bueno, la verdad que no lo sé, no parece tan abrasiva como la de Curitiba, pero sin embargo quizás es una estrategia, puede llegar a ser de Diego Batista de dejarlo ir un poco a Pepe, de cuidar un poco el neumático para atacar en las últimas vueltas, también evitando estar demasiado cerca de Pepe ahora y perder carga aerodinámica y esforzar mucho el neumático. Así que quizás es una estrategia de soltar un poco para después volver a atacar al final. Minuto 35 para Oriola en la última, minuto 31-1 para Batista. Le hizo 6 décimas de diferencia, está tirando todo Oriola. Bueno, ahí está el campeonato, ¿no? 18 de ventaja. 18 de ventaja, esa es la referencia que hacíamos. Ya se está quedando sin chances Reis para el día de mañana. Será un mano a mano entre Batista y Oriola por el momento. Buena carrera de Juan Pablo Besón, por detrás de Reis, le sigue el ritmo, por delante de Tito que anduvo por afuera. Perdió un lugar Tito, estaba quinto y fue a parar al sexto lugar después de haber seguido un poquitito afuera. Cuando pasan por recta principal cierran 4 vueltas. Estamos con el TCR sudamericano, la victoria del español Pepe Oriola, segundo el de Brasil Rodrigo Batista, tercero Dorian Mancilla, el piloto argentino, cuarto el de Brasil Reis, después Besone, Juan Pablo, Tito, Casagrande y el ex piloto de la Fórmula Track, Adalberto Batista, cerrando el pelotón. Se movía feo ese Honda ahí, De Juan Pablo Besone. Un poco todavía debe ser lo que decías, ¿no? De la curva 1 es donde más se debe notar esa falta de carga trasera. Sí, cierto. También hay bastante viento, entonces depende de qué vuelta quizás el viento lo agarre un poco más de costado, pero bueno, se ve que sopla bastante viento y eso lo puede desequilibrar a los autos. Y como te digo, bueno, van pocas vueltas, recién 4 vueltas. Todavía los autos, si lo pones con una puesta a punto inestable para que tenga mejor balance al final, quizás ahora todavía los autos están
poco, digamos, más de cola. ¿Juegan con el tema de las luces por lo psicológico, de molestar por los espejitos o no? A mí una vez me la hicieron, me la hizo un piloto de Volkswagen, me acuerdo, en Zandvoort, en Holanda. Me corrió toda la carrera, por la victoria era, y toda la carrera, toda la vuelta luces. con las luces. Cuando me bajé le digo, mira, al final no lograste concentrarme, ¿para qué me haces tanto las luces? Tremendo. Para mí, a ver, sinceramente para mí es un código, digamos, más de caballero que, claro, que otra cosa, ¿no? Porque una vez mirás cuántas luces, ya después no mirás más. Es un toque. Pero bueno, es una estrategia también, hay luces, así que está permitido, bueno. Es como cuando venimos nosotros por la ruta 9 y le hace luz a que viene lento, ¿viste? Para que se corra. Bueno, pero en carrera no se va a correr. Bueno, auto muy seguro, Esteban. Estuve viendo realmente la confección impecable. Lo dirás vos después del golpón que te pegaste en la última. Sí, en la última allá en Sochi. Sí, bueno, tuve suerte también de que quedé medio, casi, no en medio de la pista, pero justo al lado y piloto Michelis, de hecho, me esquivó por nada. Llovía y, para explicarle un poco a la gente, llovía, no se veía nada, me pegué, quedé dado vuelta de frente. Y bravo, no, bravo el momento. Y el circuito, sí, medio bravo también, ¿no? Sí, sí, bueno, me pego porque había una línea pintada en una curva muy larga, sí, a la izquierda. Pero bueno, a ver, son parte del juego y claramente fue un error mío. Y bueno, nada, a ver, sí, los autos son seguros. Hasta que hay un golpe, cuando hay un golpe, sobre todo una desaceleración grande, eso es inevitable en cualquier auto, aunque sea el más seguro del mundo. Pero bueno, sin embargo, el golpe que tuve fue lateral y la energía se disipó dando vueltas. Y bueno, no pasó nada. Y bueno, sí, el auto obviamente quedó entero, más allá que quedó todo destruido, pero entero en un pedazo. Vos impecable, nada. Sí, pero, sí, no. La bronca nomás. Sí, el primer día tuve un poco de dolor de hombro y la bronca me duró media hora. Cuando después me saqué el buzo, sabés, Marcelo, que un poco entré en razón de que podría haber sido mucho peor, claro, y podría haber estado en el hospital. Y bueno, dije, bueno, gracias a Dios puedo volver a casa a ver a mi familia, a mi hijo y bueno. Carrera y otra temporada, así que no hay ningún tipo de problema. Sí, sí, uno quiere siempre terminarlo de la mejor manera posible. Era un fin de semana que se daba para pelear ahí por el segundo lugar de campeonato, sobre todo porque el primero Orlager se había cortado un poquito. Pero bueno, nada, son carreras y ahora renovar energías para lo que viene. Esteban Guerrieri, comentando con nosotros esta fecha número 3, esta carrera número 13 del campeonato. Mañana será la restante, se termina la primera temporada del TCR sudamericano con esta victoria de Pepe Oriola, hasta ahora el cuarto triunfo de la temporada. Y estamos llegando a la mitad de carrera y sigue siendo más rápido Oriola que Baptista. Volvió a marcar 2 décimas de diferencia a favor suyo, el líder de la competencia. La distancia es de 2 segundos 1 décima entre Oriola y Baptista. Mañana recordamos que se da vuelta la grilla, Leo. Sí, mañana se invierte en los 10 primeros, pues se invierten todos, porque no van a invertirse todos. Y ahí será la gran presión para Baptista, que va a tener que salir a ganar o ganar con estos resultados y prácticamente necesitando que Oriola abandone, ¿no? Y adelante estará alargando, como ocurre habitualmente, el más veterano de la categoría, el más robusto, Adalberto Baptista, que ya se adjudicó la Copa de los Mayores. La Trophy. Sí, sí, también. Un personaje, Adalberto, corrían los camiones. Los camiones, sí, sí. Está también involucrado en el club de fútbol Botafogo. Sí, claro. Y fue el director del equipo de San Pablo hace 10 años atrás, era el director de San Pablo Fútbol Club. Claro. Director deportivo, ¿no? Deportivo, sí. Dos pasiones, automovilismo y fútbol. Sí, es el papá de Bruno Baptista, de Bruno, que corre en el Stock Car brasileño. Tío de Diego Baptista, que es el que está peleando el campeonato. Sí, en la imagen del español, de Pepe Oriola, maneja muy bien, es un referente ya de la categoría. Se le escapa, 2.46 le sacó en 7 vueltas a su rival. Y si ya quiere ir a pelear por la victoria, Diego Baptista va a tener ahora que empezar a descontar, pero bueno, se ve que Pepe tiene un margen, tiene resto y está controlando, ¿no? Por lo visto. Bueno, Dorian es como el que te corrió a vos, sigue con las luces, Dorian. Dale que va. Sí, está intentando. Pero aparte, pero la teclita es como la de un auto de calle, para aprender a apagar, o es botón, incómodo. Un botón en el volante, o sea que es cómodo, es para jugar en toda la vuelta. Sí, claro, sí. Pero está lejos, Dorian. ¿No? Porque si es con la teclita, si es con la paleta, ya es más difícil. Porque uy, sí, mirá, afuera. ¿Cómo aparece? Juan Pablo. Me parece que sí, la de Besone, porque voló un plástico. Puede ser. Ojo con la goma. Y puede ser el neumático, hace mucho calor, por eso hay que estar atento. Bueno, a ver si no hay neutralización de la prueba. Quedó allí en el pasto el auto de Juan Pablo Besone. Contente Pepe Oriola, va a cerrar 8 vueltas. Quedarán 5 para el final en Concepción del Uruguay.
en esta penúltima carrera del campeonato 2021. Aquí está la Honda Civic. Marcelo. Señor. Hay preparativo con el tema neumáticos, ¿eh? En la zona de boxes. Aquí también a la escuadra Martino. Bueno, están esperando vehículos. Hay movimiento en el sector de boxes. Bueno, pasó Pepe del equipo W2 Pro GP. Ahí está todo el equipo, además con la sopladora para enfriar, ¿no? Por la alta temperatura. Aquí está Oriola, no tiene problema. Está liderando cómodamente la carrera. Sí, no tiene problemas, pero sí el aviso lo debe haber recibido ya desde boxes. Acordate, ¿no? ¿Te acordás, Leo, la del Pinar, ¿no? Claro. Que venía cómodo y... Por eso digo, si bien no son los mismos equipos, no deben tener la misma puesta a punto, pero la alarma se enciende para todos una vez que un neumático sufre. Fíjense que ya... 31.6. Sí, 31.6 y ya les contó dos décimas a Baptista. A ver, de 31.1 que había hecho la vuelta anterior, claro. Pepe, medio segundo arriba, seguramente ya le habían avisado por radio que el neumático de uno de los Honda, que también justamente es el mismo que corre Pepe Oriola, rompió. Entiendo que es el neumático, ¿no? El de Juan Pablo de Sonoría. Dio confirma toda la impresión, fíjate, porque voló además un plástico, como si hubiera roto algo al caerse después de pinchar el neumático. A ver. No, se llevó un pedazo de plástico. Sí, ¿no? Se lo llevó por delante, pero ves que está caído, inclinado para el lado derecho. Sí, pareciera, sí. Y Tito lo esquivó de suerte, al hijo. Lo esquivó de casualidad. Bueno, Tito que está... está sexto, lo pasó casi. Y hay pedazos de neumáticos ahí en la pista. Claro, ¿ves? Me parece, Puede ser que sean de Juan Pablo, pero viene sufriendo Baptista. Sí, ya lo trae cortito Dorian. Ahora sí, para hacerle luces, porque a Dorian se le viene Rafael Reis, que le está pisando los talones el Rafa. Dorian está más cargoso que la mosca que se nos metió en la cabina. Sí, terrible, está insoportable. Bueno, ya pasó en la recta y lo peor de todo, viste que no la podés sacar, no le podés dar con un cartón, con nada. Bueno, Dorian muy bien, Sí, en su presentación en la categoría. Se adaptó muy rápido, sí, la verdad que llegó para esta carrera, se adaptó rápido y está Sí, se fue muy arriba el tiempo Baptista, muy arriba en el tiempo Mancilla, que está trabado por Baptista. A Dorian, mirá, le muestra el auto, uy, casi va al pasto. Ella comienza con las maniobras defensivas, Rodrigo Baptista, porque Dorian pareciera viene mucho más rápido que el piloto brasileño, cuando Rey también quiere aprovechar. Rey por lo menos quiere pasarlo a Batista, Leo, para intentar tener chance, pero como está ganando Pepe... No, necesita terminar delante de Pepe Oriola, Rey, así que ya es casi imposible que mañana llegue con chance de campeonato, pero... No, mira Dorian, uy, se va a tirar, ay, casi lo toca, no se zambulló de casualidad, uy. Ahora sí, me parece que sí, sale salió mejor. Salió mal, sí. Ahí está, salió mal Batista, va a haber nuevo segundo y también va Rey. Va Rey por adentro, tiene, sí, Baptista. Claro, algún problema tiene, no sé si con el neumático. De segundo a cuarto, Rodrigo va perdiendo posiciones. Y atención, porque esto para el campeonato es muy importante, 12 puntos de diferencia le va a sacar Oriola con la victoria. Y este cuarto lugar provisorio de Baptista, hay que ver si esto ya no define el campeonato acá. Bueno, ya pasó por la recta Pepe, 10 vueltas, quedan 3 para el final. Y sí, ahora agarró un poco de velocidad, pero fue llamativo como perdió terreno. Sí, porque le lleva 13 y hasta y 12, 25 con 25 en juego para mañana. Claro, pero y... bueno, siendo la cantidad de autos que hay, seguramente Pepe suma. Mañana suma sí o sí. Suma sí o sí. Creo que se consagraría campeón. Sí. Sí, matemáticamente estaría siendo campeón. Bueno, exacto. A ver, ahí tenemos la gráfica. Ahí está. Era 2.58 contra 2.33 de Baptista. 25 de diferencia con 25 en juego. Bueno, van a cumplir 11 vueltas, quedarán 2 para el final. Está ganando Oriola, segundo Mancilla, tercero Rey, cuarto Diego Baptista, quinto está Tito, que ahora lo pasó a Casa Grande, recuperó el quinto lugar. Después Adalberto Baptista y ya... rompió la goma y Mancilla. Sí. Se explotó la goma o se pasó, a ver, o lo bloqueó. No, creo que fue goma. Sí, bueno, la rompió. Y si no la explotó la dejó derecha, cuadrada. ¿No? Sí. A ver, sí, la rompió. Mirá. Uy, qué pena, Y ahí ahora segundo Reis, tercero Bautista. Uy, ahí está, chao, rompió todo. Despacio. Despacito que se rompe el paragolpe, todo. Bueno, neumático delantero derecho es el más castigado, el que más sufre con las curvas, 8 curvas hacia la izquierda tiene este circuito. Yo creo que Batista... Y apoya mucho ahí, y atención a esto... ¿No tendrá alguna vibración, algo Batista? Dijo, levanto, porque si no, no llego.
Y puede ser. Puede ser también, ¿eh? Porque había caído mucho en el tiempo de vuelta Baptista. Es muy probable que haya... esto le da aire para mañana, pero de todas maneras... Ojo que Pepe viene bloqueando en algún lado, ¿eh? Sí, Pepe me parece que viene demasiado rápido para lo que le hace falta. Porque no es que levantó mucho. En esta última vuelta sí, 32-3, la vuelta de Oriol. Acá prácticamente fue un segundo más lento de lo que venían siendo las vueltas promedio de Oriol a lo largo de la carrera. Me parece a mí o larga humo de atrás el auto de Oriol en algún sector. Fíjate. No, sí, puede ser cuando bloquea un poco la trasera interna, pero eso es normal. Se despega del piso al frenar y cuando empieza a doblar y cuando apoya es cuando larga un poquito de humo. Bueno, va la última vuelta, ¿eh? Va a encarar la última vuelta. Allí estamos, ahí va el español ganando con comodidad. Hizo una muy buena largada, superó el de la pole position a Diego Baptista, su gran rival, y la está ganando de punta a punta. Va la última vuelta, tranquilo, al triunfo, asegurando prácticamente el primer campeonato del TCR sudamericano. Y va el grandote, el español, con cámara a bordo. Esquivando los pedazos, sí. Oriola, ¿no? ¿Mete miedo cuando encontrás la pista así sucia de los plásticos que puede haber? Sí, sí, o sea, cualquier plástico te puede, con la temperatura que ahora tiene el neumático y lo gastado que está, te lo pincha. Cualquier cosa te lo puede pinchar y bueno, faltando una vuelta, imagínate la mala suerte. Pero no, a ver, ojalá que no sea nada, pero sí, da, hay que estar atento. Mira Dorian, cómo quedó ahí sobre los neumáticos mirando la carrera. Última vuelta, amigos. Se termina esta carrera número 13 del campeonato 2021 del TCR Sudamérica. Allí va Oriola a la victoria, el español que vino firme a correr este campeonato, a mostrar su experiencia, y está ahí, a nada de consagrarse como campeón sudamericano con el Honda. El segundo lugar para Reis, 1-2. Allí para los Honda, el Rafa Rey, 1-2 para el equipo W2 Pro GP Honda. El tercer lugar es para el Audi de Batista. Cuarto está Tito Besone con el Peugeot. 22 puntos será la diferencia entre Oriola y Batista para mañana, con 25 en juego. Y mañana, invirtiendo la grilla, larga noveno. Oriola ya suma 7 puntos. En la teoría, saldría campeón. Hay que ver si esos puntos se le otorga con el 75% de vueltas cumplidas. Correcto. ¿No? Sí, sí. Entonces, por ahora no. Tiene que cumplir, diría que no largar y correr. No es que... El tema es si no puede largar, ahí sonó. No, si completa el 75% de la carrera, salga como salga mañana, es campeón. Exactamente. Bueno, ahí va, con comodidad, Pepe Oriola. ¿Es catalán, no? Es catalán, vive en Barcelona. No le gusta, quería catalán. Jugamos al pádel, de hecho, el otro día cuando fuimos ahí a la mesa carburada. Ahí está, mirá. Viene la bandera, cuadro final y victoria para Pepe Oriola. Ahora sí, prende las luces. Tranquilo, Oriola se encendió cuando las tenía que prender. Una vez que cayó la bandera cuadro, el español corrió con autoridad, gana la carrera. Segundo Reis y tercero Batista. Puño apretado para el piloto de Barcelona. Bueno, y un paso enorme, gigante, rumbo al campeonato para Pepe Oriola. Es el cuarto triunfo de la temporada para el piloto español de Barcelona. Que ganó las dos primeras carreras en Interlagos en la primera fecha, volvió a ganar en la tercera fecha en la segunda carrera de Rivera y vuelve a repetir triunfo en esta carrera de Concepción del Uruguay. Hace bastante que no gana Oriola, ¿eh? ¿Es del Barça o del de Español? No, es del Barça, es del Barça. ¿Hincha de Messi, no? No lo sé, pero sigue seguro el del Barcelona y tiene un asiento ahí en el estadio. Pero bueno, se lo ve contento y eso no es poco, porque él es como que era el candidato firme para este campeonato. Y bueno, llegaron están muy parecidos con Baptista. Y se lo vio ahí eufórico. Así que es un buen... Sabe que ganó una partida brava. Exacto. Porque viene con presión, me imagino, un piloto de esa naturaleza, ¿no? Ahí clasificamos con Oriola, Reis y Baptista los tres primeros. Besone, Tito, cuarto lugar. Quinto para Casagrande. Adalberto Baptista en el sexto puesto, con vueltas menos Mancilla y Juan Pablo Besone, los dos de la escuadra Martino, que tuvieron inconveniente a lo largo de la carrera. Lo vimos a Mancilla con el inconveniente del neumático. Entendemos que lo de Besone pudo haber sido algo similar, aunque todavía no lo tenemos que confirmar. Final, amigos, de esta linda carrera del TCR, con la gran victoria de Pepe Oriola, un especialista. Como decían mis compañeros, llegó para demostrar que era el referente, pero claro, tuvo rivales de fuste y sigue hablando el español, ¿eh? Muy simpático. Sí, es eso. La verdad, muy buen chico. Qué grandote que es, ¿eh? Qué grandote.
1.92. Me gusta mide, cuando, el me, gigante. Me gusta sí, cuando sí. Le hacen la nota, ¿viste? Que le dice, bueno, chau, se va y te deja. Pero chau. Es un fenómeno. La verdad, bueno, es vecino. ¿A cuánto viven? Sí, a 10 minutos. Sí, a ver, allá se mueve mucho en bicicleta o en monopatín. Y estamos a nada, 10 minutos. Pero sí. El monopatín eléctrico. Monopatín eléctrico. Nada de claro. Empujarlo con el pie. No, vive no. Ahí cerca de la Sagrada Familia, me dijo. Claro, ahí vas, te alquilás tu monopatín, que lo pagás por minutos. Y después lo dejás donde donde vos querés. Sí, ¿cuánto sí. Sale el alquiler de un monopatín? Y estará, no sé, un trayecto así, 2-3 euros, ponele. Sí. ¿Y juegan al pádel juntos? Jugamos al pádel juntos, sí, exactamente. Yo juego de rival de Pepe. O sea, yo juego con el hermano. ¿Sos el sparring de él? No. Porque él según él... Anda bien sos, para... Sos hijo de él. Yo siempre digo que hay que tratar... Es todo eso, hay que ir y demostrar en la cancha. No, como que hay que hablar con ellos. Claro. Hay que hablar con ellos, claro. Bueno, estás feliz, mirá, estás feliz. Ahora, la Sagrada Familia no entra ni de casualidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no entra? Pero la iglesia no, sí. Sí, fuimos, bueno, cuando llegamos en 2018, hemos ido, bueno, ahora... Fueron a ver cómo pusieron ahora la estrella. Sí, exactamente, sí. La eterna obra. Exacto. No, pero está por terminarse. No, la están por... Sí, sí. Sí, la estamos terminando. Bueno, muy bien. De después de esta charla turística, por una de las ciudades más lindas del mundo, ahí estamos con los protagonistas que ya están bajando del grandote, Pepe Oriola. Se saluda con sus mecánicos. Según cuenta, es amigo de Carlos Sainz, de Carlito Sainz Jr. Y no el papá, dudas. Carlos Sainz, le recomendó al padre de Pepe Oriola cuando eran chiquitos que dejara el karting, que no fuese el camino de la fórmula porque era muy grande por su contextura física y por eso fue a los autos de turismo. Y en la historia del automovilismo español, Pepe Oriola es uno de los grandes referentes de los autos de turismo. Arrancó con 16 años. Es el ganador más joven en... el mundial, en el WTCC, sí. Fue también en el mundial WTCR, también el ganador más joven, con 16 años. Sí. La sí. Tiene no clara, recontra clara. Pero bueno, con esta imagen hacemos la pausa y enseguida volvemos desde Concepción del Uruguay. Nada mejor que una Red Bull para seguir el viaje. Red Bull te da alas. Sports desde Concepción del Uruguay. Hemos vivido la primera carrera del fin de semana del TCR sudamericano. Una categoría espectacular. Lo tenemos aquí junto a Leo Regueira, a Esteban Guerrieri, que nos ha comentado. Y vamos a ver un resumen de lo que fue esta carrera y la victoria del español, de Pepe Oriola, que está prácticamente consagrado como campeón. Mañana deberá largar la carrera, completar el 75% y ya será el primer campeón del TCR South America. ¿Cómo estás, Esteban? Te saludamos nuevamente por TIC. Gracias por haberte prestado y hemos pasado un lindo momento con esta categoría. Sí, linda carrera. Que dio buen espectáculo. Sí, buena carrera, buena largada de Pepe. Como lo traían a la primera vuelta, ¿no? Mejor te lo traía la Audi. Sí. Intentó hacer la diferencia porque sabía que Batista lo iba a intentar. Ese es Tito, ¿no? Con el Peugeot impecable que se fue un poco afuera, perdió un lugar con Doria Mancilla. Ahora vemos cómo. Sí, fue el único momento de zozobra o el único momento en el que pudo haber dudado Oriola de la victoria. Largó muy bien, rápidamente se apoderó de la primera posición y no la largó hasta el final. La menor diferencia fue la primera vuelta, que claro. Fue casi medio segundo y después nunca más le pudo achicar. Tito venía complicado, ¿eh? Cuando ahí la primera alarma se rompe el neumático en Juan Pablo Besones. Los dos Besones afuera, ahí, juntos. Sí. Que venían tirando junto acá Mancilla, presionándolo a Baptista, que no estuvo cómodo en toda la carrera. Ahora vamos a ver cuando pierde la posición. Justamente en este momento, con un poco de exceso de Baptista, aprovecha Mancilla. Y acá cambia todo, porque en este momento se estaba consagrando campeón Pepe Oriola, con el cuarto lugar de Rodrigo Baptista. Y aprovechaba Reis para colarse y también ser el tercero de la carrera, pero
Va a venir un golpe de escena, una vez más, con el neumático, con Doria Mancilla, que a la hora de frenar se le revienta el neumático. Claro, la temperatura es muy elevada. Y ahí se terminaron las pretensiones del piloto, del hijo de Quique, cuando ahí Rey se acomoda segundo, Batista vuelve al tercer lugar y ahí vuelve a tener chance de campeón. A respirar, mínimas, chances casi nulas, pero bueno, hasta mañana tendría que largar y abandonar rápidamente Pepe Oriola para que Bautista pudiese tener algo de chance. Sí, igual van a tener que replantear también la puesta a punto de Bautista, porque no tenía el ritmo para correrlo a Pepe, que estuvo sólido. Bueno, ahí está, luces encendidas, victoria del español, y Mauricio charla con los protagonistas. Estoy con Rodrigo Bautista, que imagino el objetivo era otro, sin dudas. Sí, con certeza. El objetivo era, obviamente, ganar la corrida, tentar puntuar un poco más ahí que el Pepe, mas a largada já não foi boa e também o ritmo de corrida não era o que a gente esperava, mas são corridas, amanhã tem mais uma e a gente não vai desistir, vamos até a última e vamos ver o que a gente consegue. Todavía queda uma chance, é chiquitita, mas tem que correrla. Sim, com certeza, é o que eu falei, tem uma corrida amanhã e tem muitos pontos ainda, então com certeza a gente vai brigar, vamos brigar pela vitória e ver o que a gente consegue fazer. Gracias. Gracias. Ahí está Bautista, que obviamente quedó preocupado por el rendimiento del auto. Para pasar el limpio papel, Mauricio, sí. Son 22 puntos de diferencia de Oriola a Bautista. Mañana Bautista tiene que salir a ganar la carrera y Oriola tiene que abandonar rápidamente, no tiene que cumplir con el 75% de la carrera. Difícil, pero bueno, son carreras. Rafa, ¿qué hay para contar en tu caso de esta competencia? Sí, la largada no fue muy buena. A gente tinha carro muy rápido. Infelizmente, en la clasificación erramos un poco. A gente tinha perspectiva de largar um pouco mais para frente, mas desde o começo da largada meu carro começou a ficar ruim. Muito calor aqui, o carro sofreu bastante. Pensei que talvez não iria conseguir nem terminar, então adotei a estratégia de recuar e guardar o equipamento. E torcer para alguma coisa acontecer, foi o que aconteceu. Consegui guardar o equipamento melhor que meus adversários e tirei um pouco de benefício em relação a isso. Amanhã mais uma corrida, vamos ver o que acontece. Gracias. Gracias. Ahí está la palabra de Rafa Reis y ahora viene el ganador, que recién tenías una alegría tremenda porque estás cada vez más cerca. Contame esta carrera. Sí, muy contento. La verdad que hoy era el día que había que acabar de demostrar que soy el más rápido del campeonato. En clasificación, como he dicho antes, me falta un poco, pero luego en carrera gestiono muy bien el auto, las gomas y sobre todo las salidas, es donde creo que tengo un poco más de ventaja. Todo y que iba muy preocupado toda la carrera porque con este calor tenía todas las alarmas de temperatura de aceite y de agua. Pero bueno, pude gestionar bien y estamos un poco más cerca. No está hecho, pero estamos más cerca. Pepe, una de las claves, creo que la más importante, fue la largada. Sí, sin duda, porque como te digo, aparte con este calor que hace, ir detrás del tubo de escape aún te perjudica más. Te estoy diciendo que yo, yendo solo, tranquilo, tenía todas las alarmas. Si hubiese estado detrás de Diego, no hubiese podido pasarlo seguro. Gracias. Gracias. Ahí está el ganador, Pepe Oriola. Le saco un breve concepto, que está Tito Besoni acá. Tito, contame la experiencia de hoy. Muy buena, Mauri, aprendiendo del auto. Ya en la vuelta no le estaba diciendo, va otro setup completamente distinto para la final. Probando marchas por el torque del motor, todo lo que me pedía el equipo. Algunos errores, excesos míos, propio de querer ir más rápido. Pero lo tomamos como aprendizaje y está bien. Vamos a intentar mañana pegar un saltito de calidad. Gracias, Tito. Gracias a ustedes. Chao, chao. Tito Besoni. Ahí está Tito, impecable, como siempre Tito, poniendo todo, le dieron el puño y dije, tenés que correr, bueno. Sí, vale. mi ídolo de... ¿Ídolo de infancia? Sí, de la infancia, vivía a 4 cuadras, claro. Y la verdad que es admirable que siga corriendo y con la pasión y la dedicación que lo hace. No lo hace por estar. En Barrio Nabos, ¿no? Sí, en Barrio Nabos, en Mataderos. Sí, aparte lo escuchás hablar, él está hablando un piloto profesional enfocado en el desarrollo. Pensando ya mañana. Pensando mañana. Olvídate. Es impresionante. Bueno, un campeonato que queda con esta diferencia de 22 puntos, los únicos dos que llegarán con chances mañana. Reis ya está fuera de la disputa de campeonato. Zapac está ausente, su papá, repetimos, dio COVID positivo en Abu Dhabi cuando fueron a ver la final de la Fórmula 1. Y están aislados allá y se perdió la carrera del Top Race y también la carrera del TCR sudamericano, que estará arrancando el campeonato la próxima temporada. A anotar, Muñe, arranca el TCR el 3 de abril de la próxima temporada del 2022 en Velochita. Serán 3 fechas en Brasil, con Interlagos el 1 de mayo y en Goiânia el 5 de junio.
Habrá dos carreras en Uruguay, y atención a esto, una de las fechas será en el Pinar. La otra, puede llegar a haber callejero en Punta del Este para cerrar el campeonato. Si no es el callejero... ¿Sería Rivera? Lindo, sería Rivera. Y si no está el callejero de Punta del Este, se definiría en Buenos Aires el campeonato de tres fechas que tendrá Argentina. Las otras dos serán en Termas de Río Hondo y muy probablemente, casi está cerrado esto, en Vigicum, los tres circuitos de Argentina. Bueno, Termas, Vigicum y Buenos Aires. Importante que ya se sepa dónde van a correr. Sí, sí. Está muy bueno. Va a estar lindo, va a estar linda la temporada. Bueno, la temporada que viene seguramente también va a haber más autos, están llegando más autos, otras marcas, así que... ¿Habrá Corolla? ¿Habrá Corolla? Bueno, eso es una pregunta que habría que hacerle. ¿Lo viste al auto? Muy lindo. Sí, lo vi al auto. De hecho, bueno, pasé también a saludar a los chicos de Toyota que trabajé con ellos. Y bueno, nada, es un proyecto muy, muy grande para Toyota a nivel mundial. Porque el fabricante de cada modelo es uno, único, y se distribuye para el mundo, ¿no? Así que acá Toyota Argentina. A Ramonda lo saludaste y se le pasó el enojo a aquel de... Todavía no lo vi a Darío, pero lo voy a... Ahora cuando le no estaba en los boxes, pero lo voy a saludar. Bueno, Besone, Casagrande y Adalberto Baptista, el podio de la Trophy. Esteban, en el caso de que Toyota llegue a homologarse a definitivo o provisorio, el primer campeonato que tendría el Toyota sería el sudamericano, ¿no? Sí, sí, correcto. Bueno, entiendo que es la idea. Claro. Define eso obviamente Toyota, pero ya que el auto se fabrica acá en Argentina y estando la plataforma del tercer sudamericano acá para distribuir, bueno, para vender autos y que compitan acá. Y después, si un cliente de Japón, de China, donde sea, quiere comprar un Toyota, lo van a hacer en Argentina. Lo va a comprar acá. Córdoba. Lo va a comprar acá en Córdoba. Eso es muy valorable. Bueno, este es el podio de la Trophy. Tito adelante, ¿eh? Sí, sí. Y Esteban, la última, esto porque lo vi que estaba el delegado técnico acá. Sí, Máximo, claro. Máximo. Dio buenos comentarios del Toyota por el contacto que tuvo tanto en la prueba como la visita en el taller. Claro, bueno, prácticamente fue el propósito de su viaje a Córdoba. Estuvo con todo el equipo y, bueno, viendo la fabricación del coche. Obviamente él da sus comentarios, sus consejos y esperan que el auto, cuando terminen de hacer una cierta cantidad de pruebas, pero bueno, esperan que el auto lo envíen para Europa en febrero para que hagan, digamos, justamente WSC, que es la compañía que maneja el concepto TCR, que hagan todas las pruebas necesarias para la homologación del coche. Se suma un Lick & Co, lo decíamos, se suma un Honda más, se agrega el Crown Racing, equipo de Cacabueno, con dos Hondas, vienen los dos Renault a un equipo de Brasil, están confirmados los dos Elantra de Hyundai, bueno, una categoría que el año que viene promete tener un lindo parque, ¿eh? Cerrando una temporada difícil, siempre instalarse lo más difícil, se está terminando. En pandemia, bien. ¿No? Y en pandemia, no es fácil. Esteban, gracias por tu presencia, ha sido un gusto. Gracias a ustedes, chicos, muy lindo verlos de nuevo. Mañana te esperamos para compartir la transmisión. Estoy acá y, bueno, si me invitan... Pero estás invitado. Yo recién golpeé, me metí casi de prepo. No, estás invitado oficialmente. Y si no viene, lo invitamos al Begu. Perfecto. Bueno, claro, bueno, pausa y enseguida volvemos desde Concepción del Uruguay. We'll be right back.